Podcasters, bienvenidos a un nuevo formato. Esto es Rato de Misterio, tercera temporada. Perdón el eco, perdón como un video así como tan diferente, pero justamente esa es la idea de este nuevo formato, mucho más documentaloso, un formato mucho más completo donde vamos a hacer entrevistas completamente diferentes a las que solíamos hacer en este tipo de contenido. Me estoy arreglando porque ya casi voy a salir para donde Simón, que va a ser nuestro primer entrevistado de Rato de Misterio. Tengo que maquillarme, arreglarme. Lo que vamos a hacer básicamente en este formato va a ser una nueva modalidad de entrevista, donde ya no vamos a entrevistar por ahora en esta temporada más youtubers famosos, sino entrevistar a gente que tiene vidas misteriosas, literalmente. Quiero que conozcan cómo es la perspectiva de estas personas, cómo ha sido su vida, que los llevó a ciertas cosas. Va a haber una cantidad de personas con historias muy muy interesantes que quiero que ustedes vean, que quiero que ustedes conozcan, se abran a la posibilidad de que existen. Así que me voy a maquillar porque ya iniciamos esta nueva temporada de Rato de Misterio. ¡Vamos! Simón Pascagaza, abuelo de Ami y Amara Rodríguez, famosos youtubers colombianos. Su historia es muy particular. En el año de 1992, fue abducido por extraterrestres. ¿Pero cómo? Sofía Castro hizo pregunta entonces. Sí, ¿no? Hizo dos. A ver. Hay diferentes especies de extraterrestres, me encanta. Uf. Y es posible que cualquier persona tenga contacto con extraterrestres. Esa es mucho más interesante. ¿Tú qué crees? Pues es que si cualquiera pudiera tener contacto, ya todo el mundo, lo hubiera hecho. Y a mí, o a Mara, no me acuerdo quién nos dijo, que tenía un portal en la casa. ¿Te acuerdas? Vamos. ¿Un portal para ir a otra dimensión? No, que era el portal donde ellos se comunicaban. Hay muchas teorías de eso, incluso de nuestra creación, se habla de eso. Creo que nos van a resolver muchas dudas porque dicen que nosotros provenimos de una raza. Él es lo que nos va a explicar. Podemos abrirnos a la posibilidad de... Realmente también siento yo que estamos muy acostumbrados a este estilo de vida. Y como conocemos esto, es como cuando uno no conoce otra cosa, ¿me entienden? Uno solo conoce este estilo de vida y por eso pensará que solo así puede existir algo real. Pero no necesita tener pulmones, respirar y un corazón que lata para, exacto, que sea vida. Probablemente hay otras formas de vida. Sí. Antes de escuchar su experiencia, quiero que conozcan un poco de él. Simón nació el 26 de diciembre del año de 1955 en Bogotá, Colombia. Desde pequeño se caracterizó por ser un hombre que se preocupa y ayuda a los demás, tranquilo y sereno. Estudió en un colegio de sacerdotes y al salir su carrera fue en electrónica. A sus 21 años contrajo matrimonio con María Eugenia y de allí surgen dos hijos, Ángela y Andrés. Pero, ¿por qué abducir a un hombre y por qué a Simón especialmente? ¿Acaso es el elegido? ¿Aló? ¡Holi! Hola, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien. Amiga, estoy a 4 minutos, me dice, más o menos. Listo, entonces ya nos vemos. Dale, amiga, ya estoy pendiente. Listo, besito. Ya llegamos. Simón nos abrió las puertas de su casa,
llegamos dispuestos a escuchar su experiencia, a abrirnos a la posibilidad de que este tipo de cosas pueden ocurrir. Mira, te presento a nuestra princesa Mara, la Pleiadiana. Ella viene del planeta Melmac. Bueno, mister, ya estamos acá con Don Simón. Bienvenido a... Eres el primero que va a estar en Rato de Misterio, temporada 3. Ay, muchas gracias. Estamos muy felices de tenerlo, porque muchos de nuestros seguidores lo querían tener. Después de ver a Mara, después de ver a Ami. Cuéntenos. Quiero que empecemos a hablar de todo lo que a usted le pasó. Bueno, yo tuve un contacto en el año de 1992. Tuve un contacto con una civilización extraterrestre de la constelación de las Pléyades. Normalmente están viajando por todo el universo y están observando planetas y constelaciones y sistemas solares como el nuestro. Entonces ellos también han venido aquí a la Tierra desde hace miles de años y ellos permanentemente nos están observando, están mirando nuestra evolución, nuestro desarrollo, también miran pues nuestros defectos, nuestros errores que estamos cometiendo también aquí en la Tierra. Entonces lo están haciendo permanentemente. Entonces tuve una gran oportunidad de haber tenido contacto con esta civilización y obviamente pues hasta ahora ha sido la experiencia más maravillosa que me ha ocurrido en la vida. ¿Cómo pasó todo? Bueno, eso fue un proceso, un proceso lento. Nosotros aquí en esta sala, aquí donde estamos, nos reuníamos los días sábados, un grupo de amigos, de personas, y empezamos a hacer meditación. Estando en eso, después de mucho tiempo, uno de los asistentes que venía acá empezó una vez a escribir en una hoja. Nosotros estábamos haciendo meditación y de pronto esa persona cogió un cuaderno y empezó a escribir con los ojos cerrados. Escribió una especie de saludo, pero ella ya cuando abrió los ojos nos dijo no, le preguntamos que por qué había escrito eso y dijo no sé por qué escribí eso. Entonces así fue como empezó todo. Y ya en las reuniones posteriores, entonces ya ella nos decía, présteme una hoja porque tengo que escribir. Entonces cosas como, os saludo amantísimos hijitos míos, bienvenidos a este universo de amor, de sabiduría. Entonces empezaron a escribir esa serie de mensajes muy bonitos, o sea, no eran mensajes catastróficos, ni de miedo, ni nada, eran cosas muy bonitas. Ya como estábamos en el grupo, pues entre todos, empezamos a analizar a ver qué era lo que pasaba con eso, o sea, de dónde estaban saliendo como esos mensajes, ¿no? Entonces pensamos que era de pronto algún ser espiritual que nos estaba mandando algún mensaje, pensamos que era de pronto alguna entidad de alguna persona que haya fallecido que se quería comunicar con nosotros. Nosotros le preguntábamos que quién era, ¿sí? O sea, que quiénes eran. Entonces siempre nos decía, no os preocupéis, somos de otro universo, venimos de las Pléyades. En ese momento en que nos empezaron a decir eso, otra persona que está, era integrante del grupo, Rafael se llama él es un arquitecto, entonces él también empezó a escribir al mismo tiempo, pero la diferencia es que Rafael escribía con los ojos abiertos y lo más curioso era que los dos escribían al mismo tiempo y escribían lo mismo. Nosotros dijimos, bueno, aquí está pasando algo como raro, y Rafael empezó así, dijo, perdón, yo también quiero escribir algo. Entonces él cogió el cuaderno y en el momento en que él cogió el cuaderno, Adriana estaba con los ojos cerrados escribiendo. Entonces él escribió y ella escribió. Entonces cuando decimos, bueno, ¿qué te dijeron, Adriana? Entonces ella leía y él leía y era exactamente lo mismo. En ese momento le dijimos que nos dieran una prueba. Nosotros, digamos, a veces de pronto por la emoción de los mensajes y todo, tratábamos de dejarnos como llevar de la imaginación y todo. Entonces él no. Le decía, no, espera un momento, muchachos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Entonces él dijo, bueno, si nos dicen que son de las playas o algo, pues que no, él fue el que dijo, pues que nos den una prueba,
a ver si eso es verdad o no, porque de pronto es que nosotros nos estamos dejando engañar, o de pronto es algo de Adrián y de Rafael, o de pronto hay una conexión mental entre ellos dos y por eso escriben lo mismo al mismo tiempo. Entonces en ese momento Adrián escribió, miren a través de vuestra, de la ventana, y podíamos ver aquí la ventana de frente, ¿cierto? Uh-huh. Arriba, en la parte de arriba, en el cielo, vimos una luz, y era de día, entonces vimos una luz, y la luz empezó a moverse en forma horizontal. Entonces lo más curioso es que, como cada uno de nosotros estábamos situados en un sitio diferente, o sea, cada uno veíamos perfectamente que salía del borde de aquí de la ventana y terminaba en el otro borde. La luz hacía todo el cielo. Sí, la luz hacía esto, llegaba y llegaba allá, y luego, tan pronto llegaba a ese borde, se devolvía. Entonces lo hizo 6 veces. Y cuando lo estaba haciendo, como la tercera vez, como allá en el fondo queda el aeropuerto, bien al fondo queda el aeropuerto, Ángel dijo, no, esos son los aviones, esos son los aviones del aeropuerto, pues esas son las luces de los aviones. Ese. Rafael, el otro que esquiva, dijo, no, pero vea que se está devolviendo por la misma línea. Entonces todos vimos que se devolvió así por la misma línea, así 6 veces. Y cuando ya terminó en este punto, pues se desapareció la luz. En el momento en que se desapareció, entonces Adriana dijo, voy a escribir algo. Entonces cerró los ojos, entonces escribió, hemos pasado 6 veces por el frente de vuestra ventana, pero la ventana que queremos que abráis es la ventana de vuestros corazones, os amamos. Entonces eso nos confirmó, pues, que sí, realmente había ya una referencia física, y que ya había una especie de contacto y de comunicación con estos seres. Así inicia el primer contacto de Simón. Él, junto a sus amigos, son testigos de un fenómeno paranormal, en donde parece que ahora tienen comunicación con una civilización que no conocemos. Pero, ¿de dónde vienen? Vosotros sois hijos de nuestro amantísimo y divino Padre. Os amamos. Y entonces al final escribió Amara. Entonces Ángel dijo, Amara, ¿acaso tú eres extraterrestre o algo así? Entonces ella nos respondió, vosotros lo estáis confirmando. Pero este no fue el único encuentro, solo fue el comienzo. Empezaron ellos a ponernos unas citas fuera de aquí del sitio. Entonces una de las primeras citas que nos pusieron, nos dijeron que fuéramos a la Laguna del Neusa. La Laguna del Neusa, un lugar ubicado en la región de Cundinamarca, Colombia, a 1 hora y media de Bogotá. Este es un embalse que es abastecimiento de acueducto de algunas partes de la región, pero se conoce más por ser un lugar turístico. La parte oculta es que también es uno de los lugares de Colombia con más avistamientos de objetos voladores no identificados. Entonces fuimos a la Laguna del Neusa y fuimos una noche a la Laguna del Neusa, pero entonces, como ya algunos amigos, tanto de ellos como de nosotros, se enteraron que nosotros íbamos a ir a Neusa, porque nosotros éramos un grupo pequeño, éramos como 11 más o menos, ¿sí? 12, éramos 12 personas. Y entonces hasta que cuando fuimos nos pusimos cita para ir a Neusa, entonces restaron como 40 personas. Y estando allá en la noche, Adriana trataba de contactarse, ¿cierto? Pero entonces no podía. Entonces Ángel dijo, ah, es que eso es por toda esa gente que vino. Pues imagínense, nosotros ya llevamos en esto como un par de meses y todo, ¿no? Llegó y Ángel preguntó, dijo, bueno, yo quiero preguntar, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué no podemos contactarnos? Es que estamos interfiriendo, las personas que están aquí no son apropiadas, no sé qué. Entonces, porque estamos un poquito como tristes, como nerviosos, nos contestaron, sed como la superficie del agua, en calma y completamente quieta. De esa forma, todas las cosas de la superficie se van a reflejar sobre ella. Que vuestra mente sea igual, estar completamente en calma para que vosotros nos podáis ver. En ese instante, una luz roja surge del agua a lo lejos, siendo divisada por todos los presentes. Ángel dijo, ah, no, esos son las lanchas de los pescadores, porque aquí ellos cultivan trucha. Entonces nosotros nos quedamos mirando la luz, y cuando de pronto vimos que la luz se empezó a subir de la superficie así, una lucecita roja, así, y empezó a acercarse hacia nosotros. Y cuando estuvo casi cerca, nosotros pues todos emocionados, miren esa luz. Entonces todos mirábamos la luz, y en el momento en que vino la luz, yo dije, no sé,
se prendió así, se volvió totalmente blanca, grandísima, e iluminó toda la laguna y nos iluminó a nosotros como si hubiera salido el día, así nos iluminó. Lo que más le causó curiosidad fue que la luz fuera de un tono metálico y no blanca o amarilla como suele serlo. De ahí, esta se apagó a los pocos segundos, volviéndose roja de nuevo e ingresando de vuelta en la laguna. Después de eso, el contacto continuó. Adriana dibujó como un mapa. Entonces nosotros preguntamos, bueno, Amara, ¿qué nos quieres decir con eso? ¿Ese dónde es? Entonces dijo, ese es el sitio donde nos vamos a encontrar. Es este domingo a las 4:30 de la mañana. El dibujo constaba de dos montañas, atravesadas por un camino, y en el centro una construcción con una cruz en la punta. Después de preguntar en dónde se ubicaba, le respondieron que estaba en la Laguna del Cisga, otro lugar conocido de Colombia por sus avistamientos. Entonces, vayan estas personas, os esperamos a todos estos. Entonces, nos nombraron a todos, ¿cierto? Y en esa época, mi hija, Ángela, estaba hasta ahora estudiando, estaba como en primero o en segundo bachillerato, estaba estudiando, entonces a Ángela también la nombraron y nos nombraron a todos, por ejemplo a mi esposa no la nombraron. Primero fuimos a reconocer el sitio, porque íbamos a decir, bueno, pero el Cisga aquí en dónde, ¿cierto? Y nosotros dijimos, pues busquemos la iglesia, que es la referencia. Entonces fuimos, por favor, ¿dónde hay una iglesia? No, arriba, más adelante, allá hay un caserío, no sé qué, al pie de una escuela. Entonces nos fuimos y miramos la iglesia, entonces la veíamos, pero no veíamos que la iglesia fuera como una torre y tampoco veíamos las dos montañas. Entonces, no, pues aquí no es. Entonces íbamos por la carretera cuando Adriana llegó y dijo, aquí es. Entonces nosotros paramos el jeep y entonces vimos las dos montañas. Nosotros, ay, sí, mire, ahí se ven las dos montañas allá. Pero no se ve la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Y entonces al lado, digamos, del camino, había abandonado una fábrica de ladrillos. Y la fábrica de ladrillos tenía una torre. Y arriba de la torre había una cruz. Entonces nosotros la comparamos con el dibujo que teníamos y era lo que se veía. Entonces al otro día en la mañana llegamos todos, nos fuimos bien abrigados con tintico, con agua panela, porque pues había frío. No, no, imagínate. Entonces nos fuimos, y como ya sabíamos, entonces dejamos los carros ahí en la carretera y entonces nos metimos por el caminito así, ta, 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 y llegamos ahí al borde de la montaña, que era en un bordecito, y desde ahí, desde el borde, pues uno podía ver los carros, no había ningún problema. Entonces empezamos a mirar el reloj, bueno, ya iban a ser las 5:30 de la mañana, ¿cierto? Pero pues supuestamente eran las 4:30, entonces nosotros empezamos a mirar el reloj, vimos que de la laguna empezó a venir como una especie de nube y empezó a acercarse hacia el camino, tapó los carros y se empezó a acercar como a nosotros y empezó a subir, pero así bien alto, y cuando ya subió bien alto formó como una dona y en la mitad de la dona pues se veían las estrellas y eso, ¿cierto? Entonces nosotros estábamos mirando ahí y cuando de pronto llegamos y ya vimos que ya se había pasado la hora, o sea, nada que, sí, no hay puntual, que se aparecía ni nada, y nosotros no sé, será que son colombianos, ¿no? Empezamos a mirar, entonces cuando de pronto vimos una luz grande, ¿sí? Que llegó y salió así, se paró como en el centro, arriba, allá donde se veían las estrellas y todo, o sea, una luz grande, y entonces la luz iluminó y brilló y se movió así varias veces y se desapareció y se fue. La dona que estaba formada por la neblina, entonces empezó a desaparecer, hasta que se fue metiendo así otra vez a la laguna y ya veíamos los carros y ahí nos dio las 7 de la mañana. Entonces esperando, y no, entonces, ¿qué pasó? Pero si era acá, miremos otra vez, no, si era aquí, no sé qué. Entonces, Ángel, no, Adriana, preguntemos a ver qué pasó. Entonces, hermanos, no sé qué pasó, estuvimos puntuales, no sé qué. Entonces nos escribieron, no fueron todos los que habíamos dicho, os amamos. Habían dicho que tenemos que ir como 9 y solamente, y faltaron 3, fuimos 6 nomás. Tras esta experiencia, las personas del grupo con el que se reunían se desanimaron y dejaron de ir a la casa a meditar. Pero esto no detuvo las experiencias de Simón. Una noche, ¿cierto? Yo tuve un sueño que había visto una nave extraterrestre y yo corrí y corrí hasta la nave y me subí en la nave, ¿cierto?
Entonces cuando subí en la nave, entonces habían seres ahí en la nave, yo los saludé, ay, ustedes son extraterrestres, qué chévere, ustedes de dónde vienen, entonces dijeron, nosotros somos pleiadianos, sí, sí, nosotros nos estamos comunicando con ustedes, qué chévere, no sé qué. Entonces yo me quedé mirando la nave por dentro, ¿cierto? Y me llamó, y la nave por dentro era grande, ¿sí? Y era todo como plateado, y ellos estaban todos vestidos de blanco, pero era un sueño. Entonces, y en el sueño me dio curiosidad que yo vi un círculo, y dentro del círculo grande había un círculo pequeño con unos colores. Entonces yo le pregunté a uno de ellos y le dije, ¿y ese círculo para qué es? Me dijo, eso es un portal dimensional. Entonces yo le dije, ¿para qué lo usan? Dijo, nosotros a través de ese portal podemos teletransportarnos a diferentes partes de tu planeta o de otros universos, nos podemos teletransportar ahí. Entonces yo le dije, uy, qué chévere. Entonces a mí me gustaría hacerlo. Me dijo, sí, si quieres lo puedes hacer. Entonces le dije, sí, seguro. Entonces le dije, sí, yo lo quiero hacer. Entonces yo me acuerdo que uno de ellos me dio un metro, como los que usamos acá, un metro normal, ¿sí? Y me dijo, ve y mídelo. Entonces yo fui y lo medí. Y entonces de pronto me desperté. O sea, tan pronto yo terminé de medir, me desperté. Yo no, en el sueño no me di cuenta en qué momento me bajé de la nave, algo, sino yo llegué a abrir los ojos y ya estaba soñando. Pero entonces yo inmediatamente me desperté y cogí un cuaderno y lo dije y dibujé las medidas y todo. En esa época nosotros estábamos construyendo esta casa, la estábamos construyendo, ¿cierto? La estábamos terminando de construir. Entonces yo llegué y le dije al maestro, maestro, necesito que me haga un favor, mire, aquí donde va a ser la habitación nuestra, necesito que me haga esto. Después de que lo hizo, entonces nosotros ya no nos reuníamos aquí, sino allá. Entonces nosotros lo llamamos a eso el portal. Y resultó, ahora sí viene lo bueno. Ahora sí viene lo bueno. Antes de iniciar el relato de una de las experiencias más importantes en la vida de Simón, fuimos a conocer el portal que describió. Entonces, este es el portal. ¿Ves? Vamos a... Bueno, a mí me gustaría respiración. Hay gente que se para ahí. Sí, claro. Hay gente que se ha desmayado. ¿Adentro? No, estando ahí parado frente al portal. Sí, entonces, bueno, entonces lo que te digo. Este es el portal de la casa de Simón, hecho en las medidas exactas que soñó. En este lugar tuvo uno de los encuentros más importantes de su vida. Resulta que estábamos nosotros ahí reunidos frente al portal haciendo una meditación y todo. Y de pronto, del centro del portal, del centro del círculo que es de colores, empezó a aparecer una lucecita como la de las lucecitas de las chispitas mariposa. Y empezó a hacer la lucecita. Entonces yo estaba así relajado y entonces yo vi la luz y entonces había una señora en pie mío. O sea, ¿sí está viendo esa luz? Le dije, sí, se la estoy viendo. Y entonces nos quedamos mirando la luz así y la lucecita salió así del centro. Se acercó un poquito hacia nosotros, en el momento en que se acercó, llegó y ¡chin! se volvió grande, o sea, se volvió grande y apareció una mujer con las manos así. Entonces, claro, nosotros desde aquí pues la veíamos perfecta porque ella estaba ahí. Entonces cuando yo la vi, entonces yo dije, yo mentalmente, ¿no? Dije, y es la Virgen, pero no sentí miedo ni nada, ninguno de nosotros sentimos miedo, sino apareció. Entonces dije, es la Virgen. ¿Por qué? Porque ella se apareció o se proyectó, más bien, se proyectó ahí y ella tiene un traje blanco, totalmente blanco, tiene una cinta dorada acá, una cinta dorada aquí y cinticas doradas aquí en las mangas. Y el cabello de ella cae hasta la cintura, pero parecería como si fuera un manto, pero no es un manto, es el cabello que es muy fino, es finito, entonces se ve como un manto, con las manos así. Sale un rayo rosado hasta el piso y de esta mano sale un rayo azul hasta el piso. La piel de ella es blanca, 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 los ojos azules, azules, azules y los labios rojos, ¿cierto? Entonces, tan pronto ella, digamos, apareció así, entonces los que la vimos, porque solamente de los cuatro que habíamos, tres la vimos y uno no lo vio. Entonces los tres pensamos al mismo tiempo lo mismo, es la Virgen. Entonces ella inmediatamente nos contestó, pero telepáticamente, nos contestó, no soy la que vosotros pensáis. Ella es más grande que todos nosotros. Mi nombre es Amara. Amara,
un ser extraterrestre o interdimensional hace presencia en la vida de Simón. Así. Así. ¿Cómo se llama? Así, exacto, así. Así estaba así, ella. Tal cual. Y era más alta. Y se parece a ella. Un poquito más alta. Un poquito. ¿Sí? Sí. Wow. Así. Así, así, exactamente así la vida, pero pues obviamente con la túnica blanca y todo eso. Yo tengo más estilo. Dentro de lo que hablaron, Amara le recuerda a Simón a través de telepatía que él ya la había conocido cuando era acólito en la iglesia a sus 9 años. Y en esa ocasión se nos apareció a 3 acólitos. Y nosotros del susto pensamos que era como la Virgen, como un fantasma, y eso fue una experiencia, bueno, que después la podemos contar con una experiencia chistosa, y nunca más la volvimos a ver. Entonces, claro, yo como buen técnico que soy, bien curioso, entonces yo le pregunté, yo le dije, telepáticamente yo le preguntaba a ella, le dije, ¿y para qué son los rayos? Entonces me dijo, lo que vosotros estáis viendo es para estabilizar mi imagen, porque físicamente me encuentro fuera de vuestra ciudad, estoy en la superficie de la Tierra en nuestra nave. Lo que vosotros estáis viendo es lo que en nuestro planeta llaman una proyección holográfica. Nos dijo eso, ¿cierto? Entonces dijo, observad mis manos. Entonces cuando nosotros le miramos las manos, ella la cerró, y en el momento en que cerró la mano, se volvió otra vez, se volvió a convertir en un puntico, ¿sí? Y se quedó ahí en la mitad del portal, y cuando él volvió otra vez la imagen, ella volvió con las manos abiertas. Amara ha tenido un conflicto al presentarse en la Tierra, pues como lo ha descrito Simón, se ve muy parecida a la Virgen María. En algunas ocasiones me he proyectado en algunas partes de vuestro planeta, pero he dejado de hacerlo porque me han confundido con ella y me han empezado a adorar. Y al único ser que deberéis adorar es a nuestro amado Padre. La Virgen es un estado de amor del Padre, es la parte femenina del universo, pero no es una persona, es la parte femenina del universo. Y entonces ella está en todo, está en la naturaleza, en la mujer, ¿cierto? Está manifestada en esa parte. Simón y sus compañeros estuvieron por un rato hablando con Amara, preguntando y esperando respuestas sobre muchos temas que nosotros dudamos. Digamos, más o menos ella duró como unos 15 minutos más o menos ahí, y luego otra vez volvió el puntico y se desapareció y se fue. Más adelante, Simón nos responderá algunas preguntas puntuales sobre cosas que habló con ella. Por ahora, llega el momento de que nos cuente sobre la experiencia más impactante, cuando la abducción misma ocurrió. En el próximo episodio. Eso fue en el mes de mayo, creo, en 1992. ¿Sentiste que pasó algo diferente? Ah, ¿pasó diferente? Es que es como si hubieran implantado una vida. De repente. Estás fuera de vuestro planeta Tierra, estás en la superficie de vuestro planeta. Mira hacia abajo. Yo he escuchado que tú haces sanación. Sí, sí, ¿cómo? Sí, claro. ¡Pam! Una nave ahí. Pero haz de cuenta, una nave grande, o sea, no chiquitica, sino grande. Entonces cuando mami tenía como 3, 4 años, le dijo a mí, mira, te voy a regalar esta pirámide porque tú vas a ser una persona muy, muy, muy especial, vas a hacer cosas grandísimas en la vida, en el futuro.